Por lo tanto, la clave número uno para triunfar en el 2023, hoy vamos a hablar de esas tres cosas, pero la clave número uno es tener disciplina. Las personas que son indisciplinadas les va a costar mucho más tiempo poder llegar a alcanzar sus metas. Entonces, disciplina para poder cerrar más transacciones el año que viene es uno de los regalos que nosotros les vamos a dar a ustedes. Un entrenamiento exclusivamente hablando sobre la importancia de la disciplina. La importancia de que todo profesional inmobiliario debe de hacer la misma rutina entre 8 de la mañana y esto tiene que ver con time management, 8 de la mañana y 12 del día hacer prospecting. No, esa es la hora en la cual yo puedo hacer ejercicio. Maravilloso, entonces eres muy disciplinado a nivel de la salud, pero quizás no muy disciplinado a nivel de la producción. Punto número 2. Follow-up. Follow-up significa el seguimiento. ¿Cómo seguir a las personas? Anoten esto. 33% de las personas, usted tiene que hacerle de 5 a 15 seguimientos. Repito, de 5 a 15 seguimientos. 15% de las personas van a comprar con usted a la primera vez. 30% de las personas, usted tiene que hacerle más de 15 seguimientos, es decir, que a lo mejor van a comprar dentro de dos años, suponiendo de que usted le hace seguimiento mensual. Y el resto nunca va a comprar con usted. Llámese transacciones inmobiliarias, ventas de carros, llámese lo que se llame. So, por lo tanto, follow-up y seguimiento es importante. Déjenme preguntarle algo. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a un vendedor que lo llame luego porque usted estaba ocupado, usted legítimamente estaba interesado en comprar ese producto y esa persona no, no le hizo el seguimiento? Miren, recientemente, yo estaba a través de la compra de un vehículo. Fui a un dealer de carro. Le dije al individuo que me mandase el precio, ya con los closing costs, cuánto sería comprarlo, porque yo estaba apurado. ¿Quieres que le eche la historia? Yo tuve que escribir al día y medio, tuve que escribirle para decirle que me mandase la información del vehículo. Y adivine que me mandó la información del vehículo que no era. ¿Qué sucede en ese momento con un profesional? Pues, obviamente, ya entiendes que la persona como que no es tan profesional. Ya entiendes que si tú eres el cliente que eres el que tienes que hacerle el seguimiento, el follow-up, como que no tiene sentido. Porque miren, todos los líderes y los grandes vendedores normalmente no le van a estar, cuando van a comprar algo, no le están haciendo seguimiento, sino que te, te gusta y le gusta que te vendan, que haya un buen servicio. La pregunta es: ¿estás haciendo tu seguimiento legítimo? No es Navidad, la gente está de vacaciones. Esta es la mejor época para hacer seguimiento. Entonces, primero, disciplina. Todos los días en la mañana tiene que ser disciplinado. Crear una rutina. Número dos, hacerle seguimiento a las personas legít legítimamente. Número tres, okay. mindset. Y Mindset tiene que ver con el control mental. Anota allí control del estrés. ¿Qué no ustedes tuvieron un estrés en este 2022 eventualmente? ¿Qué no ustedes tuvieron situaciones que no eran las más favorables para ustedes? So, pregunta. Esto es una pregunta legítima. ¿Cuál es tu Mindset en el día de hoy? Ahora yo te prometí que podías cerrar transacciones y te iba a dar las tres claves para cerrar más transacciones correcto so te voy a dar una clave y, y te voy a hilar estas tres claves es que ustedes tienen redes sociales esto es sencillo no me va a demorar mucho hoy vale punto número uno imagínate que todas las mañanas disciplinadamente tú te paras y agarras cinco cuentas y le das un like número uno número dos a esa misma persona le haces un comentario en su post. Y número tres, le escribes por privado. Por ejemplo, vamos a suponer que él puso una comida. Le das like, le comentas, se ve rica esa comida y en privado le preguntas, ¿en qué restaurante comiste? Ahora, disciplinadamente, si todos los días lo haces con cinco personas, al cabo del año, en 365 días del año, ¿cuántas personas habrás contactado? Número dos, hacerle follow-up. El follow-up tiene que ver con ese seguimiento intenso. Pero, güey, ¿quiénes de ustedes hicieron follow-up, llámese agencia de viaje, llámese eh, línea aérea para venir para los Estados Unidos o para mudarse a los Estados Unidos? ¿Quiénes hicieron follow-up hasta llegar a los Estados Unidos? Eso tiene que ver con follow-up. Número tres, so, en la mañana. Disciplinadamente todos los días contactaste a alguien. Número dos, hablaste, okay, hiciste el follow-up. Y número tres, mira qué interesante, trabajaste con un mindset. Quiero que pienses el mindset y la mente, donde imagínate por un momento que tu mente está completamente limpia como un balde de agua pura y cristalina. Imagínate tu mente por un momento así. Y viene alguien y te dice que el 2023 va a ser mucho más difícil y complicado que este año pasado. Ese pensamiento es como una pequeña gota de agua sucia. ¿Qué pasa en un balde de agua cristalina? cuando entra y se coloca una gota de agua sucia, ¿se contaminó toda el agua limpia? Vale. Para tú poder mantener el mindset, entonces, si tienes en la mente quizás un poco contaminada por algunas cosas que sucedieron este año, como por ejemplo la guerra, como por ejemplo posiblemente después del COVID, situaciones como por ejemplo no haber cerrado alguna transacción o no obtener la licencia, etcétera, etcétera. Hay solamente dos formas de mejorar ese mindset. Solamente dos. Una, tienes que colocar nuevas ideas, significaría agua más limpia y cristalina, suficiente dentro de ese balde de agua llamado mente, para que se descontamine en algún momento determinado esa agua. Pero va unido a las gentes o a las personas que te van a dar esas nuevas ideas. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gente que tiene buenas ideas, te va a, a llover las nuevas buenas ideas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Mira qué importante esto. Para yo cerrar más transacciones el año que viene, Tú puedes tener el mejor MLS, puedes tener la licencia. Yo te puedo ayudar junto con el instituto y todos los profesores a estudiarte todo lo que tú quieras, pasaste la licencia, te suscribiste al MLS, si este es todo eso. Pero mira qué importantes estas tres cosas. Si tú no tienes disciplina, si tú no haces follow-up de todo en la vida hasta la pastilla que te tienes que tomar, el fish oil, vitamina C, si no lo haces. Y no estás rodeado de gente, no nada más positiva, sino gente que sea responsable, que también sean disciplinados, que también hagan follow-up y que obviamente te ayuden a ir al siguiente nivel. Cualquiera que se llame ese siguiente nivel, te tengo que decir que nunca lo lograrás. Acabamos de presenciar en la historia muchos de nosotros otro de los grandes jugadores de soccer. Algunos ayer comentaba con una persona que había visto jugar él en persona a Pelé junto con su grupo. Hoy en día tú y yo podremos haber dicho que vimos jugar con conciencia a un señor llamado Messi junto con su grupo y eventualmente veremos a jugar a otra persona posiblemente llamada Mbappé junto con su grupo. Now, cada vez es más rápido. Y quiero echarte esta pequeña historia rápida. ¿Por qué más rápido? ¿Sabían que los 100 metros planos antes se corrían más de un minuto? Y la gente decía, no, es imposible correrlo eh, más de, de, de un minuto, perdón, en, en más de eh, eventualmente dos minutos. Imagínense esto. Y decía no, es imposible correrlo en menos de dos minutos. Vino alguien y por un momento, de, por muchos años pasó así, vino alguien y lo superó por menos de dos minutos. Y ahora resulta que Flash, este chico de Jamaica, lo corre por menos de un minuto. Mira qué interesante. Now, esto cada vez va a ser más rápido. ¿Quiénes están de acuerdo que como que el año se pasó rápido? Y quizás algunos de ustedes tienen 20 años o 25 años. Imagínate para los que tienen 75 o más. Que les parece que es mucho más rápido, porque antes había que sentarse a leer el periódico, ahora ni nos sentamos. Entonces, ¿cómo cerrar más el año que viene? Rodéate, y voy de atrás para adelante ahora, de personas correctas. Hazle follow-up a esas personas correctas. Y, por último, sé disciplinado. Yo no vine hoy a motivarte, te vine a dar este regalo maravilloso que da Trey, que es vida. Y quiero agradecer a todos los que este año se conectaron con nosotros, porque en enero comenzó este nuevo training que se llama Up and Running en 30 días. Up and Running en 30 días. Es una vez a la semana, bien temprano en la mañana, 8 de la mañana. El requisito es que para ese momento ya tú hayas hecho ejercicio, una vez a la semana. Ya tienes que haber hecho ejercicio, aunque sea 10 flexiones abdominales, así sea en tu casa, vas a agarrar pesas, vas a hacer lo que tú quieras y eventualmente a las 8 de la mañana nos conectamos por una horita, repito, una hora, cuatro semanas consecutivas, comienzo la segunda semana de enero. Open running en 30 días, para todo aquel que lo necesite. No es cuánto cuesta, es con quién me voy a juntar. Les voy a comentar esto. Ese mismo training lo hice el año anterior y este año pasado. Todas estas personas, brokers con experiencia, equipos, gente nueva, se conectaron. Todavía hoy en día están en el negocio. National Association of Realtors dice lo siguiente: 86% de todos los agentes que sacan la licencia hoy, al cabo de cinco años, se van de la industria. Altísimo. ¿Y tú? ¿what? ¿Y por qué tanto? En cinco años, no en el primer año. Cinco años. No consiguen, le suceden cosas personales, pero adivina qué. No tuvieron la disciplina, no tuvieron las ganas de hacer follow-up y seguir en la industria y hacerle follow-up a sus clientes y no estuvieron rodeados de personas correctas. Todo el mundo necesita un coach. Si tú me permites que a través de Trey yo sea tu coach en enero, Sería maravilloso. No, la primera semana. Comenzamos el 2. No, que para Reyes, eso es en otros países. Usted está en la era de Amazon y no tiene nada que ver con el país. Usted está en la era de Amazon y mi gente que está quedando grabado en Instagram. Usted está en la era de Walmart. No descansan. Horario navideño. El horario navideño es de 8 de la mañana a 8 de la mañana, 24, 7, 7 días a la semana, 365 días. Usted no para de respirar nunca. ¿Me está siguiendo dónde voy? Now, de 365 días, yo les regalo 5. 5. Usted elige cuáles son. Maybe el día de Navidad, el día de su cumpleaños, el día que usted quiera. ¿Quieres que le echen otra pequeña historia? Más de una vez vi a mi padre trabajar el 31 de diciembre, 24. Más de una vez he visto a mi esposa trabajar también. Y le hemos pasado muy bien en Times Square, Drop of the Ball, y trabajando. Y el primero se siente uno con una energía porque uno trabajó e hizo lo que tenía que hacer y terminó un año fuerte. Finish strong. Yeah. A, a ver. Si usted está en vivo en el chat en Instagram o en Zoom, por colocar el número uno. Coloque el número uno si usted quiere terminar fuerte este año. Si usted realmente quiere terminar fuerte este año, number one. Coloque el número uno. Número uno, ¿ok? Yeah, number one. Todos queremos ser number one, pero a veces te puede llevar 20 años. Pero la siguiente generación, quizás le va a tomar menos. No, a ti te ha tomado menos ser millonario o millonaria que tu generación anterior. Y no me digas que no eres millonario o millonaria porque tú seguramente puedes comprar en Amazon, puedes ir a Sephora y comprarte tus pestañas postizas, puedes. Tú tienes más dinero que todas nuestras generaciones previas. ¿Ser cierto o falso? No digan que no, por favor. Nuestras generaciones previas tenían que tener gallinas, sembrar muchas de sus cosas, o so, por lo tanto nosotros tenemos más dinero que ellos. Ahora te pregunto, para todos aquellos que colocaron número 1111 allí, ¿necesitas disciplina? ¿Necesitas aprender más de follow-up? ¿Necesitas rodearte de gente correcta? Yo no vine hoy aquí a venderte un curso. Simplemente te estoy diciendo que necesitas un coach. Yo no vine hoy aquí a darte nada, sino a decirte que estos nuevos regalos que traemos para el año que viene. Que son entrenamientos, algunos dados y otros ya nuevos basados en nuestra experiencia. Son entrenamientos dados por nosotros profesionales, porque nos gustaría que tú, como profesional, lleves esta buena y nueva palabra a muchas otras personas. Si bien somos hashtag familia trade, yo lo único que te pido de regalo para nosotros es que tú tomes una foto, un pantallazo, como dicen, un screenshot en este momento. Y nos el hashtag Familia Tray Feliz Navidad. ¿Me siguen a dónde voy? Simplemente un pantallazo. Un hashtag Familia Tray. Porque en esta Navidad hay que compartir. Yo vengo buscando líderes, lideratas, como las quieran llamar, en excelencia. Tenemos hoy conectado gente desde Chile, desde Puerto Rico, desde Orlando. ¿Desde dónde se está conectando usted? Colóquelo allí. Desde todas partes del mundo porque queremos ser familia Trey. Toda nuestra organización lo único que se ha abocado es ayudar a la gente hispana. Ahora, recuerden esto, las tres cosas para cerrar, ¿cuáles son entonces? Disciplina, follow-up y mindset. Grupo. Si tú haces esas tres cosas y tú permites que yo sea tu coach, la primera semana y anoten esto, Agarre su calendario allí. La primera semana, el 2 de enero, por media hora a las 12 del día, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Esos son esos primeros días, esa primera semana, el de lunes a viernes, que es 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién se anota totalmente gratuito para comenzar el año fuerte? Ese no es Open Running. Ese, el Open Running es pago. Usted va y tenemos muchos otros cursos nuevos. El de lujo que viene, ya lo dije, pero up and running. En 30 días comienza la segunda semana. Pero la primera semana son 30 minutos que tú vas a poder invitar a quien tú quieras. 30 minutos de empowerment. Solamente 30 minutos de empowerment de 12 a 12 y medio del día. Mitad del día. Cualquier parte del mundo se puede conectar con cuál idea. Con la idea de entrenarnos como líderes. Liderazgo tú eres una líder. Estoy seguro que sí, porque por eso estás conectado hoy aquí, estás regando la voz. Y todos aquellos que necesitan pasar su licencia, como hace ratito en uno de los grupos dijo, "Acabo de pasar mi licencia." Y yo, "Puf, amén. Bendiciones, eso es bueno." Pero necesitamos líderes como tú. Son la primera semana del 2 de enero okay. hasta ese viernes de 12 a 2 y treinta un Zoom puf, totalmente en vivo se va a crear un nuevo grupo de Facebook para que ustedes se, registre, se registren se le va a mandar la información, invita a sus compañeros esto no tiene nada que ver con reclutamiento, tiene que ver con liderazgo nosotros aquí en Trey no reclutamos a nadie ni trabajamos con nadie estamos buscando nuevos líderes como tú si tienes algo que aportar y que dar a la comunidad Now, la segunda semana comienza Open Running y para aquellos que necesitan curso de Post License, también los tenemos. Lo comenzamos en febrero. Curso de Broker, también lo comenzamos a finales de enero. Y cursos de Property Management, en adición el 2.0 de Credit Repair, el 2.0 adicional de Tax Link y Licenciados. Cursos totalmente innovadores para nuestra comunidad para crecer en excelencia. Les quiero dejar con estas tres cositas. Lo dije en el training anterior y se lo voy a decir ahora también. Tres palabras más, tres adicionales para ti. Okay. Esto no es una despedida, es un hasta luego. Voy a estar bien activo y a veces uno necesita retirarse, lo que llaman no el descanso del, del guerrero, sino la meditación del líder. Algunos dicen, hey, el descanso del guerrero para mí es la meditación del líder para seguir escribiendo y organizando, porque aquí donde ustedes me ven en este momento, lo que me están viendo, a mano izquierda, de este lado, tengo otra pantalla donde mi staff, que tengo conectado en este momento tres zoom diferentes, y estoy viendo mi staff lo que está haciendo en su computadora, como un buen supervisor, como una buena torre de control. Las torres de control ven los que sus aviones están haciendo. Ustedes son los aviones. ¿Qué avión quiere ser el año que viene? ¿Un F-16? ¿Un Falcon? Un bombardier, qué avión o qué heroína quiere ser el año que viene. Show up. La clave de esto es aparecerte. Show up. Presentarte. Estar disponible. Y lo voy a dejar con estas tres palabras. ¿Qué hacer en estos menos de 15 días que nos quedan? Estas tres palabras sencillas y compártela con tu familia si quiere. Mira, una, ama más. La otra, comunica más. Y la última, perdona más. Repito, ama más, ama más personas. Si hay amor, no hay odio. Comunícalo más. Dile a otras personas qué es lo que sientes, lo que tienes, lo que quieres. Y por último, perdona más. Perdónate a ti mismo lo que dejaste de hacer este año. Perdona todo lo que eventualmente dejaste de hacer hoy. Incluso hasta lo más bueno que tenías que hacer si no lo hiciste, perdónalo. Y perdona a aquellos que quizás te hicieron daño. Que quizás por eso mismo es que tú estás hoy en día aquí conectado. Nuestra familia Trey todos los días sigue creciendo. Y para hoy en la mañana le preguntaba a mi staff y me decía, ¿hay una sola persona registrada para el Zoom de hoy? Yo le dije... Si se conectó una sola persona, valió la pena. No te preocupes. Con una sola oveja perdida, que así era yo antes, valió la pena. Somos unos líderes en excelencia. Hashtag familia 3 Coloquen hashtag familia 3 en los próximos días. Les va a llegar esta información. Si ya usted se conectó aquí y se registró, le va a llegar la información para registrarse para la primera semana directamente de nuestro mindset en liderazgo directamente y tenemos entrenamientos nuevos para ustedes que vienen directamente dados por muchos de nuestros instructores. Tendremos instructores nuevos adicionales. Algunos de ustedes no tomaron clase. Ella está dando clase con nosotros, con nuestro instructor Edgar Gurmeite. Está con nosotros hablando sobre Appraisal. Tendremos de vuelta, algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad, que hoy está conectada con nosotros, de tomar clases con nuestra profesora Alexandra Arena Gil, ya ex presidenta de la asociación de los Seola County Association of Realtors, valga la redundancia, Seola County Association of Realtors, ex presidenta, entregó ya su cargo, tuvo todo un año al servicio de los Realtors, eso por lo tanto aportó con nosotros pues mucho valor. Tuvo que, por un momento determinado, hacer esta labor heroica, digo yo, para ayudarnos a todos los agentes Realtors. Eso es sin paga, es a donoren, por donar su tiempo, dejar a su familia, todo para hacerlo. Y adicionalmente a eso, obviamente, con Seyla, con Oscar y otros instructores nuevos que serán anunciados a principio de año, para seguir colaborando con el crecimiento de ustedes. Nosotros existimos porque ustedes lo necesitan. Nosotros existimos porque ustedes son nuestra familia Rey. Por lo tanto, si eso se entiende, aquí hay espacio para todo el mundo, hay espacio para que usted crezca, pero tiene que ser con trabajo y el trabajo tiene que ser disciplinado, hay que hacerle seguimiento y terminar, concluir con lo que se comenzó, que en este caso posiblemente es tu licencia, posiblemente es un cliente. Posiblemente es concluir con situaciones adversas para que tú puedas ir al siguiente nivel y unirte con personas correctas, con mindset. Esto es trabajo. Yo no estoy aquí jugando. Oscar Senior tampoco. Nosotros estamos trabajando. No se llama vacaciones. La única forma de ser una Messi o un Messi es con seriedad, con profesionalismo y con ética, amando más, comunicando más. Y dejando y perdonando, dejando ir. En ningún momento he dicho, ser, hey, bobo, bobo, anda para allá, bobo, como dijo el Messi, ¿no? <laughs> en ningún momento he dicho esas palabras. He dicho, trabajando correctamente. No que tú seas bobo, que te digan bobo, no queremos nada de eso. Es por eso que necesitas un coach y que alguien te diga, hey, lo estás haciendo bien o mal. Necesitas supervisión. Adivina qué. Porque está la pantalla aquí de mano izquierda y estoy supervisando. Si tú te dejas supervisar y dejas que en cuatro semanas en Open Running te ayudemos a organizar una semana una red social, la otra la siguiente, la otra otra y la otra otra, y te organizas y organizas tu tiempo y comienzas a sacar tus clientes prospecting con una hora a la semana y follow up las otras cuatro semanas, creo que puedes estar en una organización como Familia Trade. Que te puede ayudar a estar al siguiente nivel. Eso es clave. Pero adicionado a eso, con un crecimiento donde no necesites que todo sea gratis. Y gratis a veces es caro. ¿No le da miedo a veces lo gratis? <laughs> Dice, ay, ah, yo voy a esto gratis. O oh, nada malo con la tienda de a dólar. Quizás hay ciertas cosas que son buenas y ya no es a dólar, sino a dólar 25, ¿no? <laughs> so, Cuidado, lo gratis muchas veces es malo. ¿Qué significa esto? Que yo te quiero enseñar a ti que si tú sales de pedir gratis y con esto voy a terminar y comienzas a pagar algo, tú también podrás cobrar. Pero a veces mientras recibes gratis, tienes que darlo gratis. Entonces mira qué cosa. Quiero que pienses esto. Si sigues dando gratis, es a lo mejor porque sigues buscando gratis. Cuidado con esta frase. Lo gratis es caro muchas veces. ¿Sabías que en algunas culturas, cuando las parejas salen, uno no le paga al otro hasta que realmente exista un compromiso? Porque si no funciona, cada uno agarra por su lado y yo no te tuve que pagar. Quizás en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica nadie saca el del bolsillo a ver si el otro paga. ¿Ok? Y si no funciona, bueno. Malo por el otro y el que pagó se está reclamando que le tuvo que pagar. Interesante. Cuidado con esto. Lo barato, dicen por allí, a veces sale caro, ¿cierto? So, por lo tanto, si tú quieres ir al siguiente nivel, vamos todos en conjunto. Yo voy a terminar mi transmisión primero por acá, por el Instagram. Un placer verlos a todos. Eh, todo lo regalado sigue por acá es gratis, yo me voy a quedar con mi gente conectada en el Zoom directamente para algunas preguntas muchas gracias a todos los que se conectaron en Instagram, ustedes son Familia Trey, recuerden colocar un pantallazo y colocar hashtag Familia Trey, se les respeta, se les quiere y se les aprecia a toda mi gente de Instagram y eh, me quedo con ustedes en Zoom, un abrazo fuerte en Instagram, bye bye a ver, mi gente de Zoom, por aquí veo a nuestra profesora, la doctora Alexandra Arena Gil. Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahí puedes hacer un mute tú misma para que saludes a todos tus compañeros y los que no te conocen también. Saludos, saludos a todos, buenas tardes, qué bueno estar conectándome nuevamente y como dices, Oscar, este, fue un año un poquito duro, me tuve que separar, pero nada, aquí venimos con muchas ansias y esperamos pues, poder... Eh, envolvernos en todos los proyectos que tiene Trey para todos ustedes los estudiantes, así que todo es bueno, todo es hacia adelante pero tienen que echarle duro Así es, bueno, tú eres parte de este proyecto Alexandra, gracias por estar con nosotros sabemos que todavía no lo vamos a anunciar por completo, pero tú misma vienes con uno y vas a venir con unos entrenamientos nuevos para poder ayudar a la comunidad ¿cierto? Sí, sí, venimos. No vamos a decir mucho, pero estén pendientes. Venimos con más información, con más educación y buscando alternativas para que ustedes puedan producir más dinero. Y esa es la clave. Mientras más cierres, mejor. Producción, producción, producción. Alexandra, tú acabas de terminar. Le pudiera decir a los compañeros, porque para que para que sepan dos cositas sencillas. Una, ¿cuántos años de experiencia como licenciadas tienes tú en total? Y eh, esos años, ¿cómo se transformaron en ser presidenta de la asociación de Realtor um, este año 2022? Bueno, eh, como te digo, eh, Oscar y a todos ustedes, empecé esta carrera a los 10 años, ya que me quedé en los 30, ¿verdad? Y llevo 20 en el área de hipotecas y de bienes raíces, así que con eso les digo todo. Sí, llevamos sobre 20 años en la industria. Eh, tanto en el área hipotecaria como en el área de bienes y raíces y creo que pues la experiencia y el trabajo fuerte pues nos ayudó a poder tener la oportunidad de haber sido elegida como presidenta de la asociación de realtors del condado de Osceola County para el 2022 así que ha sido una experiencia muy buena ha sido una experiencia muy importante y pues son experiencias que ahora nos van a ayudar a traerles más información a ustedes y ayudarlos a ustedes a continuar superando. Yo creo que Oscar, Seila, Oscar, eh, padre, todos nosotros, la ventaja que tienen ustedes es que las experiencias de nosotros ya se lo damos masticado, ¿verdad? A ustedes, como pues llegar a un punto de A a B mucho más fácil que, que durante el proceso que tuvimos nosotros, ¿verdad? Nosotros para llegar de A a B. Tuvimos que subir, bajar montañas, pasar por ríos, eh, volver a subir, volver a bajar. Y nosotros, pues, se los estamos dando a ustedes ya masticaditos, como ir de ave de un modo simple. Porque el proceso, les voy a decir algo: el proceso de bienes y raíces y el proceso hipotecario es un proceso bien simple. Cuando se complique es cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero pónganse en su cabeza que el proceso, en verdad, es bien simple. ¿Detallado? Pues claro. Pero es bien simple. Así que es un, es un placer de verdad que sí, este, estar aquí y yo espero que todos ustedes tengan la oportunidad de aprender algo nuevo todos los días, tanto de nosotros como de, de, de cualquiera de nosotros. Así que estamos aquí a la disposición de ustedes, definitivamente. Alexandra, ¿cuántos agentes en total en la asociación estuviste organizando, por no decir manayando, ¿no? Pero como presidenta... 800. Que... 5800 agentes. 5 ,800. Tenemos en este momento. Tenemos una membresía de 5.800, eh, más un staff de 12 personas, más nuestra CEO, eh, una junta de directores de 15 personas, una junta ejecutiva de 5. Eh, y un proceso mensual de unos nueve, de nueve a quince comités, los cuales no se reúnen todos los meses, pero muchos de ellos se reúnen mensualmente, otros se reúnen cada dos meses, otros se reúnen eh, cada tres meses, pero es un, es un proceso entre comités, juntas, eh, mucho tiempo, mucho tiempo voluntario. Ah, ¿Había disciplina en todos esos procesos? O sea, ¿había procedimientos, sistemas? Todo. Todo tiene que llevar un sistema, todo tiene que llevar un proceso, todo tiene que tener una coordinación, todo tiene que tener una disciplina, eh, porque si no, no puedes tener de nueve a 15 comités con de siete a 40 personas cada comité eh, con tus... Junta de directores con, con 5.800 eh, socios más 122, eh, lo que llamamos VIP, que son our virtual partner industry, que serían nuestros afiliados, ¿verdad? Que son compañías de afuera, las cuales traen algún tipo de servicio a nosotros como eh, agentes dentro de la asociación. Así que si no hay disciplina, si no hay exactitud, eh, no llegamos a ningún sitio. Y tenemos que tener buen hábito. Tenemos que tener buen hábito y yo creo que eso es lo más difícil que todo. El follow up es crítico. El buen hábito es crítico. Eh, el estar ahí, el leer tus email, el ver la información eh, es crítico. No es que si puedes y si quieres, es que es necesario y obligatorio. Así que si no tenemos disciplina desde lo más simple, que empieza como uno dice al levantarnos por la mañana y lavarnos la boca o hacer la cama, este y de ahí en adelante durante el día se nos hace bien difícil todo lo demás. Pero si todo es en base a disciplina, yo creo que esa, esa es la base de todo, eh, Oscar. La disciplina que tengamos para lograr aquello que queremos, y esa es la clave. Sí, sí, disciplina. Y, y, y mi invitación, Alexandra, a todos nuestros alumnados, a todas las personas que se quieran unir, es, vale, mira, no, yo no, yo no sé, de, por ejemplo, que levante la mano y diga, yo no tengo disciplina, pero al unirte con gente con disciplina, también, porque es lo que tú estás diciendo, es crítico, tienes que leer, no es que se me pasó el email y se me perdió y te contesto mañana, no, porque... A un médico no se le puede pasar recetar la píldora mal. O a una torre de control, haciendo esa misma analogía, no se le puede pasar que tenía un avión en el aire, se lo olvidó y se le acabó la gasolina y se cayó el avión. Entonces, a veces sí hay ciertas cosas que no controlamos. Por ejemplo, el de la torre de control no controla el weather, pero tiene un reporte del weather. Nosotros no controlamos las tasas de interés, pero sí podemos leer qué puede suceder o no y basado en eso tomar una decisión pero eso tiene que ver con la disciplina yo acabo de anotar acá este Alexandra a nivel de conversatorio o si sea a todos les sirve cuáles van a ser mis cinco fuentes de información el año que viene básicas a nivel nacional basado en mi business plan entonces una es Wall Street Journal el, la otra es Vogue magazine para estar de moda en fashion y tú dirás porque vas a ver Vogue porque eso es parte de mi business plan y, y ahí la señora Andino dijo oye es como que me gusta el señor Francisco Saavedra para estar a la moda debería de leer Vogue magazine o alguna otra revista de fashion o de moda porque tampoco es que vas a andar con aquel aquella camisa de, de solapa vieja color marrón feo ok entonces la otra fuente Inman inman news Excel. inman nuestras asociaciones lo tienen la otra risk media que te habla de las distintas compañías y la otra bloomberg que te habla de market watch te hay bloomberg latino ahora esto es parte del entrenamiento el próximo año alexandra es que lo primero que yo voy a enseñar en esas clases gratuitas es lo primero es esto cuál es tu fuente de información porque si la fuente de información es la Rosa de Guadalupe, la novela, número uno. Número dos, el, el canal de, chi, de chismes en Instagram. Número tres, los chistes malos. Número cuatro, la chica medio desnuda y el chico medio desnudo en las redes sociales. Adivina qué tengo yo en la cabeza. Tengo mi mente contaminada, no sirve de, de nada, de qué voy a hablar. Entonces, ¿qué hago yo, Alexandra? Yo bloqueo cuando me aparecen propagandas que no me interesan, advertisement en mis redes sociales. Yo literalmente las bloqueo para que no me vuelvan a aparecer, porque eh, tú sabes que el algoritmo te va a mostrar una y otra vez lo mismo que tú ves. Entonces, ¿qué sucede? A mí me interesa ver a Dr. John, verte a ti, ¿verdad? Como expresidenta de la información. A mí me interesa ver un The Real Estate Institute, a ver qué cursos y qué información tiene, que es parte del cambio en nuestras redes sociales, que es información y crear valor, no nada más curso, 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 sino ahora también como un centro informativo basado en esta información que no tenemos que reinventarla y ahora yo reposteo lo que está en la asociación de Rialto, que la asociación tiene muchos news, ¿no? O oh, nosotros tenemos, mira, nuestro Facebook, nuestro eh, Twitter, siempre se está poniendo información nueva, nuestro LinkedIn, deben de ver y cualquier información que les guste de ahí que digan, wow, esta información es importante. Eh, ustedes la pueden literalmente repostear tanto en su Facebook como en su Twitter como en su um, LinkedIn Instagram. también. Están trabajando ¿Sí? en la cuenta de Instagram en este momento, pero todo lo que encuentren eh, lo pueden repostear porque damos eh, estadísticas, damos información de lo que está pasando. Todos los meses en el website te aparece las estadísticas de cómo cerró, no solamente Oceola County, cómo cerraron todos los condados. Tú vas al Florida Realtors, todos ustedes, no importa de qué asociación pertenezcan, si la de Orlando, si Oceola, si no importa Tampa, eh, todos ustedes tienen a través del de Florida Realtors del website, cómo sacar las estadísticas. Y eso es una clasecita también eh, pequeña que les vamos a dar, es parte de lo que les vamos a enseñar. ¿Cómo sacar las estadísticas mensuales de lo que está pasando en su condado, en su código postal, en su área? Para que siempre puedan saber dónde buscar la información. Ustedes no tienen que saberse toda la información. Lo que tienen es que saber dónde encontrar la información correcta. Mm, y las bien. tienen al, al, a los dedos, al dedillo, a la punta de los dedos. Lo que pasa es que a veces no sabemos dónde buscarla. Y eso es parte de lo que vamos a traer también, que son ciertos tips de, de entre 5 y 10 cosas que la asociación les ofrece a ustedes, que es un material gratuito, el cual ustedes pueden subir en sus redes sociales. Y eso los va a ayudar, porque acuérdense, el, el, el consumidor va a ir a aquel agente que muestre que sabe lo que está hablando. Y yo Correct. le digo a los agentes también, nunca, esto no es un negocio de sacarse la contestación de debajo de la manga, como decimos en nuestros países a veces. Uh -huh. Esto es un negocio donde tú tienes que saber exactamente lo que estás hablando. Y si no sabes lo que estás hablando, tú le dices a tu cliente, oiga, deme un minutito, déjeme anotar bien cuál es su pregunta y cuál es su situación y cuál es, ¿verdad?, su caso, ya que diariamente, semanalmente muchas cosas están cambiando para ajustarse a los cambios del mercado. Así que déjenme averiguar la información correcta según su caso y yo le devuelvo la llamada o le, me comunico con usted en uno o dos días. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como cliente digo, wow, Oscar se está tomando el tiempo de, de buscar mi información personal de cómo él me va a ayudar. ¡Wow! ¿Ves? Eso es una cosa. Y eso te, te gana, eh, ¿cómo traducimos trust, eh, confianza, confianza? Con el cliente. Pero si Oscar me dice, ay, Alexandra, eso es A, B y C, en un momentito, pero Oscar me llama a los dos días y me dice, ay, Alexandra, perdóname, que es que en tu caso es diferente y lo que yo te dije no es así. ¿Dónde está la confianza de ese agente? Yo prefiero, yo como consumidor, pongan, todos nosotros somos consumidores, yo prefiero aquella persona que se tome el tiempo de buscar la información para mí y me, y me dé ese trato especial que el que me lo contesta en tres segundos y me lo contestó mal. Esto no es un negocio para eso, esto es un negocio para saber contestar correctamente. Y si tienes dudas, no contestes. Mira qué fácil. Si tienes dudas, no contestes. Comunícate como cualquiera de nosotros. Ustedes tienen acceso. A todos nosotros. Sí. Ok, incluyéndome. Porque todos los que tomaron clase conmigo y los que no que quieran en el futuro, todos tienen cómo comunicarse con nosotros y mandarnos un texto para alguna pregunta. Y si no, tienen su broma. Claro. Así es. Bien, muy bien dicho, Alexandra, y tenemos que ser los médicos del real estate. Tú lo acabas de decir. No podemos diagnosticar a alguien sin saber los números de su zona. En los próximos años, todo se basa a números. So, por lo tanto, el ser un médico de bienes raíces significa que tengo que saber la data. Si no sabes la data, únete con alguien que tenga la información. Y eso es hashtag familia Trey. Y al unirte vas a ser todavía tú más grande, hasta el punto tal de que tú seas totalmente independiente. Pero si necesitas ayuda, pues búscala. Si tienes la posibilidad de ayudar a otro, también búscanos, porque quizás con tus herramientas, como lo tiene Alexandra, porque todos pudiéramos ayudar a muchas organizaciones, lo importante es elegir a una. Yo les digo, elijan a Trey de una vez, adicional a otras. ¿Por qué elegirnos a nosotros? Es su alma mater, es su escuela, es de ustedes, porque si no, no existieran, si ustedes no hubiesen tomado clases, pues eventualmente estaríamos haciendo muchas otras cosas y nosotros queremos de corazón dedicarle ese tiempo. En momentos no podemos, pero tenemos un staff donde en general le va a dar siempre una respuesta. So, esta es su institución la asociación, es su institución. Y si usted es un broker que no está viendo, que no está suscrito a la asociación, que posiblemente pueda que exista también, no hay problema. Eso también existe y algunos que están viendo dirán, ¿y cómo eso existe? Podemos hablar de eso luego. Pero si sí hay brokers que no están suscritos porque maybe son industriales, son comerciales, están en otras áreas o venden nada más propiedades nuevas en las constructoras y ellos no necesitan a veces estar suscritos a la asociación de realtor, pero... Estamos llegando ya el año que viene, seguramente los 2 millones de agentes inmobiliarios. Vamos a llegar a los 2 millones de agentes inmobiliarios y eso es un número muy importante a la hora de organización. Entre también afiliados, entre miembros, trabajadores, todo eso, yo estoy seguro que a nivel nacional llegamos a 2 millones de profesionales que estamos allí afiliados en una organización que cre creció en un momento como un sueño, así como es hoy en día Trey. Creció con un sueño y hoy en día lo que buscamos son profesionales. Pues, eh, Alexandra, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que están aquí conectados. Por favor, con mucho gusto, eh, contáctenos. Ahí dice Minet, dice, eh, sí, con mucho gusto, contáctenos. Ustedes tienen nuestro teléfono. Le dejo el del instituto 407-855-8558. Comuníquense directamente al instituto. Si necesita comunicarse con Alexandra conmigo, ellos le darán nuestros números telefónicos. Eh, privados para que obviamente ustedes lo puedan utilizar. Esto queda, quedará también grabado en nuestra página de YouTube en el día de mañana para que ustedes lo puedan compartir con otros. Y los espero no solamente en nuestras redes sociales, sino los espero el 2 de enero. Van a ver la información en el instituto para que se suscriba de 12 a 12:30, y 30, sencillo. Media hora por cinco días, no importa donde usted esté, vi que están conectados desde Colombia, desde Tampa, están desde Orlando, desde Lakeland, obviamente yo estoy en Miami, desde Chile, está Francisco, que estuvo por aquí, lo vimos la semana pasada. Pues es un placer poderle servir y usted, como profesional, siga educándose. La clave de esto es números. Pero recuerda las tres cosas del día de hoy, las más importantes son: ama más, comunícalo más. Y perdona más. Una feliz Navidad de parte de todo nuestro staff, Oscar Senior, ¿verdad? Comenzando por allí, Alexandra, mi persona, Seila Edgar y todos los que están por detrás de nosotros, que han estado aquí antes, muchas bendiciones. Y como hacen por allí, así, ¿verdad? Nuestras señales de los mudos, aplausos y besitos y abrazos a todos. Miren, amen más, díganle a alguien, lo quiero, lo amo, pongan allí, Trey, eres lo mejor, que con mucho gusto nosotros no solo lo reposteamos. Yo, desde mi casita, con mi esposa, comprando regalos, también en la tienda de Adolar, este vamos y entonces lo repoteamos, ¿vale? ¿Seguro? Hacemos sí. lo que tenemos que hacer. Mucha feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos ustedes. Muchas bendiciones y mucho éxito. Cuídense, bye bye. Chao.